Bueno, vamos a empezar la clase de hoy recordando lo que ha pasado la semana pasada. Primero, por favor, el libro, capítulo 3, página 32. ¿Ya todos? Sí. En la página 32 y en la página 33 habían origamis de animales y les pedí que en la plataforma por mensaje me escribieran los nombres de estos animales. Bien, ahí abajo está escrito, a empezar. Letra A. La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento. Según lo que hemos visto la semana pasada, ¿qué tipo de tratamiento es este? Si no saben, en la página 34, en la segunda línea, está la respuesta. ¿Qué tratamiento es? Tratamiento terapéutico. Bien, bien, eso es. Tratamiento terapéutico dirigida por un profesional de la educación, de la policía. ¿De dónde es? Si estamos tratando de terapia, tratamiento... La salud. De la salud, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces escriban ahí, terapéutico, salud. Y según el texto... Los animales más utilizados son los delfines, son aquellos que están en las imágenes. Delfines. Perros. Perros y. Y eso es un caballo. Y caballo. Eso, bien. Y caballos. Entonces, delfines, caballos y perros son los animales más comunes, pero hemos visto que hay tipo de terapia con otros animales, ¿verdad? Sí, como el peces. Eso, bien, los peces. Bien. Entonces, profesor, hicimos. Dime. ¿Qué páginas existen? Ahora vamos a la página 35. Despiértate. Es que acabé de llegar. Vale. En la página 35 hemos hecho el número 3 y el número 4. Y el 5 han hecho ahí durante la semana. Entonces dice, como has leído, el uso de animales con fines terapéuticos es cada vez más frecuente. Busca informaciones sobre los tratamientos mencionados en el texto. Luego comparte los resultados con tus compañeros. Eso no vamos a hacer. Lo que voy a hacer es comentar la respuesta posible y si tienes duda, avísame. A. Delfinoterapia. Terapia con delfines muy utilizada en el tratamiento de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastornos de ansiedad y de aprendizaje, déficit de atención. ¿Alguien ha escrito algo distinto? ¿Sí o no? No, yo escribí más o menos lo mismo. Yo también escribí casi lo mismo. Voy a intentar escribir aquí por el chat y dime si va a aparecer ahí correctamente. Un momento. Terapia con delfines muy utilizada en el tratamiento de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastornos de ansiedad y de aprendizaje, déficit de atención. ¿Está ahí? ¿Apareció a todos? ¿Todos consiguen ver? Sí. Vale, entonces sí. si tú no has escrito poco o algo que no había nada que ver con eso, por favor, corrige ahí tu respuesta. Si tú has escrito algo similar o algo, por ejemplo, tú has escrito, terapia con delfines muy utilizada en el tratamiento de parálisis cerebral.
basta, una enfermedad ya sería suficiente. Pero yo les aconsejo ahora ampliar la respuesta para que hagan el TOEIC y también otro tipo de examen con más seguridad. ¿Dudas? No. ¿No? Entonces vamos a la letra B. Equinoterapia. La equinoterapia es una terapia con caballos, obviamente, empleada en el tratamiento de qué? Los que han hecho, por favor, dime ahí una enfermedad posible para que podamos tratar con la equinoterapia. Yo en esa pregunta no puse ninguna enfermedad. Comprendo, Felipe, vale. ¿Podría ser autismo? Sí, 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 sí. ¿Autismo? ¿Síndrome de Down? Sí, también. El inicio parece muy similar, pero lo que pasa es que mientras la terapia con delfines hay que ver con ansiedad y aprendizaje, la equinoterapia ya está relacionada a problemas cardíacos y circulatorios. Entonces, le escribo aquí. Ahí está. Terapia con caballos empleada en el tratamiento de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, depresión, estrés, enfermedades cardíacas y circulatorias. Y claro, ¿no? Hay más y vamos a buscar, hay más. Y la terapia con perro es utilizada para qué? ¿Ansiedad? ¿Ansiedad? No, ansiedad no. Yo puse síndrome de Down, no sé si está bien. Está bien, está bien. Pero más que la Down, esta vez, los perros, como están relacionados a los ancianos, es relacionado entonces a los de Alzheimer. ¿Sabe qué es Alzheimer? Sí. Sí, los que tienen problemas de memoria, ¿verdad? Ya no saben más quiénes son, con quién viven, quiénes son sus parientes. Entonces, la terapia con perros es utilizada para superar la drogodependencia y también en el tratamiento de ancianos y portadores de Alzheimer. La esquizofrenia. Curiosamente, la violencia familiar, cuando hay problemas con padres, con hijos, con hermanos, otro tipo cualquiera, ahí hay problemas de violencia familiar y los animales, principalmente el perro, es importante para auxiliar en esta situación. Ahí está, escriben. ¿Seguimos? Sí, ¿qué es la droga? Profesor, ¿qué es la drogodependencia? Un momento que no te escucho. Está ahí bastante ruido. O sea, no sé qué quiso decirme. Hola. Te preguntaba qué es la drogodependencia. Ah, la drogodependencia. Y no sé, te digo de corazón, no sé por qué es drogadependencia, sino drogodependencia. Es el hábito de consumir drogas. O sea,
de las personas, de los drogadictos, que tienen mucha dificultad de prescindir o por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica, dejar las drogas. ¿Comprenden? Sí. Eso es la drogodependencia. No sé si en tu familia, Felipe, es más común el término toxicomanía. Voy a escribir aquí, toxicomanía, porque son sinónimos. La drogodependencia o la toxicomanía es la misma idea. ¿Y en portugués cómo decimos? Viciado. Sí, pero más que viciado, porque podemos ser viciados en cualquier tipo de situación, ¿no? Puedo ser viciado por doce, viciado por ropa, viciado por dinero. Cuando a gente está hablando exactamente de drogas, ¿cuál es el término que a gente usa para eso? ¿No se lembra? ¿Viciado en drogas? No, dependente químico. Narcótico? No, dependente químico. Cuando a gente fala de dependente químico, a gente está falando das pessoas que têm qualquer tipo de vício relacionado à droga, seja ela a droga que for. Cocaína, maconha, crack e outras mais. Página 36. Hemos visto los animales y también hicimos la unidad 1. Ahora vamos a comentar la unidad 2. Tendríamos que tomar nota de los 24 animales que estaban en el cajón y ponerlos ahí si son de granja, marinos, salvajes o mascotas. Voy a intercambiar la actividad. Yo digo el animal y tú me dices de qué clasificación es. El caballo. De granja. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. El delfín. Marino. Eso, eso. La culebra. Salvaje. Salvaje. Bien. El conejo. Mascota. Mascota, porque yo puedo tener un conejo en casa, entonces puede ser mi mascota, no pasa nada. El gato. Mascota también, porque también puedes tenerlo en casa. El perro. Mascota. Mascota. El pez. Mascota y puede ser, y también animal marino. Verdad, el pez tiene doble posibilidad. La tortuga. Mascota también. Igual, ¿no? Igual, ¿no? Mascota o marino. Marino. Elefante. Salvaje. Eso, salvaje. Golondrina. ¿Salvaje? ¿O puede ser de la... ¿Salvaje o mascota? ¿No? Sí, eso es curioso, ¿no? Porque imaginamos como animales salvajes, animales que son peligrosos. Y la golondrina no es peligrosa. Pero puede estar en una floresta, puede estar en un bosque, puede estar, infelizmente, en una jaula, ¿verdad? Sí. Uh-huh. El león. Sí. Salvaje. Salvaje. Mono. Salvaje. Salvaje o mascota también puede ser. ¿Crees que sí? ¿Que puedo tener el mono como una mascota? ¿Alguna gente que...? yo no sí, había pensado en esta posibilidad, pero ahora estoy recordando que hay algunos futbolistas que tienen monos en casa. Entonces, vale, acepto que me digas que el mono puede ser una mascota. En tu caso, ¿tú tendrías un mono en casa? No, no, para nada. Ya con gato y perro me conformo. ¿Tú tienes un gato como mascota? Tengo dos gatos y dos perros. Ah, eso es bueno. Eso es una señal que tienes buena salud, ¿no? Porque normalmente sabemos que los gatos pueden nos pasar bronquitis, asmas, estas cosas. O lo mejor, los que tienen este tipo de
enfermedad, los gatos no los hacen bien, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, Felipe. El oso. Salvaje. Bien, foca. Y también hay algunos que pueden ser, también pueden ser mascota, hay algunos que creo yo que pueden ser, sí. Sí, ya empiezo a preocuparme con ustedes. No creo, el oso no. Dentro de algunos días van a decir que un profesor también puede ser una mascota. Entonces, ahí estamos con más animales. La foca. Marino. Y estaba aquí pensando, ¿cómo han dicho que el pez, la tortuga, el mono, el oso puede tener doble posibilidad? ¿No imaginan que el conejo, además de mascota, puede ser de granja también? Sí, yo le iba a decir, pero ya lo había dicho. Entonces, para que finalicemos, ahí están algunos de granja, ¿no? El cerdo, la gallina, la oveja, el pato, la vaca. ¿Y el pato creen que puede ser marino también? Sí, puede ser. Sí, ¿no? ¿Y la vaca como mascota, no? No. Ufa, qué bien. Ahora me preocupo menos. Les voy a pedir un favor. Si hay espacio en el libro, pueden escribir en el libro, ahí, al lado del cajón de letras. Si tu letra es grande, es mejor que escriban en un papel o en el cuaderno. Les voy a pasar para que escriban los 10 animales considerados los más peligrosos del mundo. Entonces voy a escribir aquí cómo será el título. Yo no sé cómo hacían la actividad anteriormente en los años anteriores con Simona, pero han percibido por la unidad 1, por la unidad 2 y por la unidad 3 que siempre vamos a ampliar nuestras ideas. En la unidad 1, cuando estuvimos presencialmente, han apuntado ahí los patrimonios culturales. ¿Se acuerdan? Sí. En la unidad 2 hemos apuntado ya de manera virtual pronósticos del tiempo. Y ahora vamos a trabajar con los animales más peligrosos del mundo. Lo que me llama la atención es que hay quien considera que el animal más peligroso es el ser humano. Y yo estoy seguro de eso también. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de destruir a tantos niveles todo lo que hay adelante, ¿verdad? Es verdad. Somos el único racional, pero somos más irracionales que los otros animales. Eso es muy feo, muy peligroso. Pero no vamos a contar con el ser humano y vamos a escribir ahí los 10 más peligrosos. ¿Puedo? Sí, sí. Es que me parece que hay la clase para ustedes dos solamente, ¿verdad? Incluso ya he escrito aquí, ya está ahí en Escola Web. Tenés yo. Yo también. Entonces hablen. Yo les voy a decir, escriben, si hay duda para escribir, avísame y yo les digo cómo escribí correctamente. 1. León africano. 2. El animal, o uno de los animales más peligrosos del mundo. Es capaz de alcanzar una velocidad de 80 kilómetros horarios y tanto dientes como garras están muy afiladas para poder atacar a sus presas con eficacia. No escriban eso, solo escriban los animales, ¿vale? Vale, sí. El número 2 es el cocodrilo. Cuidado para no escribir en portugués. Cocodrilo. El cocodrilo es el reptil más grande del mundo si es de agua salada.
tanto que suele matar a cientos de personas al año. O sea, no tenemos aquí, por suerte, en Brasil, excepto en la floresta Amazonía, tipos de cocodrilos, pero son peligrosos. El 3 es el hipopótamo. El hipopótamo suele encontrarse principalmente... ¿Puede repetir? Hipopótamo. Gracias. Suelen encontrarse principalmente en África y causan más muertes humanas en ese continente que ningún otro animal de gran tamaño. Número 4. El oso pardo. Oso pardo. Su tamaño es enorme y la velocidad que puede alcanzar es de 40 kilómetros horarios. El motivo más habitual que tienen los osos pardos para atacar es para defender a su hembra. Número 5. Tiburón blanco. Tiburón blanco. Sin duda, uno de los animales más peligrosos del planeta, ya que una simple mordedura suya puede matar a una persona. Y saben que es curioso del oso blanco, y estoy seguro que comprenden también, ya han visto alguna película donde aparecen los tiburones, es que normalmente ellos se van después de morder. ¿Ya han percibido eso? Él ataca, muerde y se va. Sí. No, no sigue mordiendo todo el tiempo para destrozar a alguien. No, no es eso. Es una mordida y se va. El número 6 es muy curioso porque es un insecto muy pequeño, pero se calcula que mata a más de 1 millón de personas cada año en todo el mundo. Es el mosquito. Además, el mosquito nos pasa malaria, dengue y otras enfermedades más. Número 7. Es la serpiente taipán. Eso voy a escribir aquí. Serpiente en taipán. Esta serpiente es el animal más venenoso del mundo porque contiene toxinas naturales más potentes, las más potentes que se conocen hasta hoy. Y cuando atacan a recibir este veneno, hace que se paralicen los músculos y el cerebro. O sea, impresionante. ¿No se hizo mi profesor? No, estoy aquí otra vez. Creo que hubo un problema de conexión, imagino. ¿Están todos ahí? ¿Todo bien? Sí. Sí. El número 8 es la medusa australiana. La medusa australiana es el 8. El 9 es el búfalo. El búfalo que puede pesar hasta 800 kilos. Y el número 10, el elefante. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. No. Entonces, ¿qué te voy a pedir para que terminemos? Por favor, hagan en casa 42, 43, leen el material complementar y hagan el ejercicio de fijación, por favor. ¿Vale? Vale. Profesor, ¿qué otro trabajo avaliativo que você falou que tinha que ter mandado até ontem? Está lá. Eu vou corrigir lá na frente. Quem entregou até ontem está entregue. Vou corrigir na frente. Sexta-feira já digo a nota para vocês. É um daqueles dois pontos que a gente tem para somar com a prova. Entendeu? Entendi. Professor, eu disse na 42 e 43. Sim, é a fábula. Vamos trabalhar a fábula. Sim. Atenção para a chamada. Aldo. Antônio. Eu.
Benjamín, Bernardo, Clara, Felipe, Gabriela. Professor. Oi. Nathana. Iris. Thank you. Iris. Marquei. Isabela. Eu. Isabela Ribeiro. João. Lucas. Luiz Felipe. Matheus. Sena. Mauro. Eu estou lançando falta, hein? Sofia. Théo. Professor? Oi? Não estou escutando. É a internet dele. Ele ficou congelado. Voltei? Voltei? Oi. Voltou. Voltei, então tá bom. Eu só preciso saber, vou falar o nome aqui dos faltosos que eu lancei. Aldo, Benjamin, Bernardo, Isabela Ribeiro, João Gabriel, Lucas Lopes, Luiz Felipe, Matheus Rivas. Respondi. Então, Matheus Rivas está aí, ótimo. Não, é João Gabriel. João Gabriel está também. Isabela Ribeiro também. Isabela Ribeiro. Vou contar que eu tenho aqui 11 na aula. Agora eu tenho aqui presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem gente demais. E Vicente, Théo, Sofia, eu sei que estão e Mauro também, porque dá para ler aqui pelo nome de vocês. Mas tem mais gente por causa que os trigêmeos são 13. Ah, é. A gente botou... É verdade. Sim, mas aí são mais dois. Aí daria 13. E aqui eu tenho 14. A trigêmeos. Gabriela está aí? Gabriela Terra está aí? Não. Então já resolvi. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Bom fim de semana. Bom te ver. El viernes. Tchau, professor. Abraços. Tchau. Abraços. Tchau.